Hello, Lillian. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Ah, todo bien, teacher. Excelente. ¿Qué tal el fin de semana? Gracias a Dios, bien. Ahí en familia. Qué bueno, qué bueno. Ya listos entonces para iniciar. Ya listos. Excelente. Hello, Vanessa. Hello, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Hello, bien, hello. ¿Y usted? Bien, bien, ya descansados del fin de semana. ¿Y ustedes? Igual, reparando las energías, creo, para esta semana. Excelente. También nos acompaña Iris. Hello, Iris. Bienvenida. Hi, good night. Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? I'm fine, thanks. Ya listos para la última semana. Ya, rogando a Dios que termine. Ok, excelente. Hi, Rodolfo. Bienvenido. Welcome. Good evening, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Nice. ¿Qué tal, profe? Bien, bien, ya listos. Ya listos para iniciar. Ya aparece el certificado, teacher. Gracias. Ya aparece. Ah, sí, okay. Ya. Perfecto, excelente. ¿Y vamos a tener vacación en Navidad, teacher, o vamos a comenzar en la semana de fin de año? Fíjese que hoy precisamente pregunté eso. Y me dijeron que el próximo va a iniciar este en enero. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Y sí creo, que los documentos se los van a pedir antes de fin de año. Para que estén ahí pendientes, uh-huh, de sus correos electrónicos y de su WhatsApp. Para cuando soliciten los documentos, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Gracias. Ok, excelente. Bienvenidos. Se espera un par de minutitos por ahí mientras llegan nuestros compañeros y ya casi iniciamos, ¿ok? Hello, good evening. Hello, hello. Mauri. Tengo un Mauri. Mercedes. Ah, Mercedes, ok. Ok, ahorita se lo cambio, no se preocupe. Gracias. Ok, ahí está. Bienvenida, Mercedes. Ya dentro de un poquito iniciamos, ok. Thank you, teacher. Dice que yo tuve dudas en unas partes de lo que no recuerdo bien, una parte que me confundió. Permítame ya ver. Bye. En una palabra que usaban una oración, bueno, era una conversación que decía on Sunday afternoons con S. On Sunday afternoons. Sí se puede. Ajá. Las tardes de domingo. Ajá. Cuando nada se refiere así, se hacen como en plural. Las pero tardes. Dice, ajá. Ajá. Si está en ese orden, sí. On Sunday afternoons. Dice, on Sunday afternoons. Ajá, ajá. Así son, ahí está reviéndose las tardes. Ajá, está en plural. Ajá. 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 Es como que digamos también mornings, las mañanas. Ajá. Sí. In the mornings, I go to the gym. No sé, cualquier cosa ahí. Ajá. Ok. All right. Vamos a ver, ¿alguien más ha tenido algún inconveniente o alguna pregunta hasta ahorita? Con algunas de las secciones que tengamos en la plataforma. Hello, Miguel, bienvenido. Good night, teacher. Hello, hello, good night. How are you? Fine. Excellent. Hello, Juan. Bienvenido también. Hello, good night. Hello, Juan. Welcome to the class. All right. Okay, people, so... Como les decía anteriormente, no sé si hay algún inconveniente en alguna de las secciones o si hay algún ejercicio que les ha estado costando. Más que todo que no le hayan salido las respuestas por ahorita. Ahorita los podemos revisar antes de continuar con la clase. Uh-huh. A mí me salió una que así la dejé, ya no seguí intentando, que era ya el examen final. Uh-huh. Decía, era una pregunta, como formular pregunta, ya ni recuerdo cuál era. Creo que es la parte B, read the answers, dice, y luego escriba las preguntas. Ajá, estaba una de how old are you? Ajá. Esta otra de, creo que la que le seguía era una que decía... Ah, del idioma español, is Spanish. Yo le ponía, is Spanish your first language? Ahí sería al revés. Is your first language Spanish? Uh-huh. Ah. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ah, pues sí, ahí me fue. Uh-huh. Y ahí habría que ver siempre que estamos poniendo... Pero era válido también, ¿verdad? Is Spanish. ¿Es Spanish your first language? Sí, también se puede. Uh-huh. Uh-huh. Solo que acá nada más veo que no se ha incluido únicamente eso. ¿Es your first language Spanish? Creo que más que todo lo pone así por la estructura de la oración. De la oración que está como respuesta. Porque dice, uh-huh, my first language isn't Spanish. Entonces trata como de seguir ese orden. Por eso es que va en ese orden la pregunta, pero okay, si usted me lo dice de la otra manera también se entiende, no hay ningún problema. Uh-huh. En cuanto a la edad, ¿cómo me dijo que lo había puesto? Creo que puse, pero esa me salió buena. Ah, ok. Uh-huh. Yo algo así. Uh-huh. Sí, algo así puse, no me acuerdo. Ah, ok, sí, ahí sería bueno, sería con ella, ¿verdad? Pero sí. En algunos casos, creo que casi siempre de estructura estamos bastante bien, nada más por veces es cuestión de no sé, en ese caso veo que en este ejercicio en específico, en la sección B del examen final, tenemos que escribir la oración, bueno, la pregunta completa, y incluyendo el signo de pregunta, porque no lo da el ejercicio, sino que solo tenemos A 2 puntos, B 2 puntos, entonces hay que incluir ahí el signo de pregunta. También otro problema que puede hacer que se esté dando es, por ejemplo, escribir England, que sería Inglaterra con E mayúscula, porque es un nombre de país, ¿verdad? Igual que Spanish, es un idioma, ¿ok? Entonces también los idiomas se escriben con mayúscula, solo la primera letra. Y igual en la última que es Japanese, ¿ok? Si por casualidad la incluye también en la pregunta, también tiene que ponerla en... con J mayúscula, ¿ok? Japanese, porque son cuestiones del idioma que más o menos al inicio les decía, ¿verdad? Que probablemente en los primeros módulos no se tomen mucho en cuenta eso, pero mediante vayamos avanzando hay que tener cuidado en esa parte, porque si no respetamos las mayúsculas, los puntos, todo eso, las respuestas nos van a salir malas, aunque tengamos la estructura buena. Entonces, es por eso, ¿verdad? De irse acostumbrando a escribir las mayúsculas y todo eso para que, para no caer mucho en la desesperación, que yo sé que uno quiere que les hagan las cosas, ¿verdad? Yo lo intentó y eso. Hemos entendido perfectamente, nada más son detallitos ahí de la plataforma, los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Para que veamos cómo complementar cada una de esas secciones, ¿ok? Pero sí, por lo pronto creo que vamos bastante bien. No sé si hay alguien más, alguna otra parte o algún otro ejercicio. Teacher, yo con la, pero ya en la sección 5, en la 5.9, no sé si podemos ver esto ahorita o más tarde. Sí, me imagino que ahora vamos a iniciar las 5, ¿verdad? Sí, empezamos más o menos el día viernes, pero solo vimos una parte de vocabulario, no era así mucho, no es muy importante, pero sí, esta parte la vamos a ver mañana, pero sí podemos hacer referencia. Sí, es la 5.9, es que fíjense, no sé por qué, donde quiero ver en el 2 de ese ejercicio, en el número 3, que es I can't sing. Entonces se supone que es como negativo, ¿verdad? Como yo no puedo cantar, lo coloqué así. Y digamos, todos los negativos me han salido malos, no sé por qué. ¿Todos los negativos le han salido malos? Sí, porque son dos válidas. El problema es que en ese caso probablemente el apóstrofe le está dando problemas. Entonces, son dos opciones. Sí, es que tiene puede que ser marcar. Pues no, es que ahí son ahí describir. No es, o sea, se puede poner can o can't, ¿verdad? No, sí, lo que yo hice fue copiar el apóstrofe copié el apóstrofe del ejemplo, ¿verdad? Yo intenté esa y también me daba mal, me salía malo. Porque ahí en lugar de copiar solo el apóstrofe, podría copiar quizás toda la palabra. Tal vez eso sea. Sí, voy a intentarlo así. Yo creo que ya lo intenté hacerlo nuevamente para ver. Teacher, en esa parte a mí me salía así malo, pero era porque necesita dos respuestas. ¿O no? No, lo siento, me confundí. Era en horas. Ajá, eso le iba a decir. Sí, en ese caso no. Sí, en ese caso no. Es nada más ponerlo, o sea, en el caso de negativo es can't, pero asegúrese que, por ejemplo, si pone can't, en ese caso, como está al medio de la oración, no tiene que ir nada en mayúscula, ¿ok? Sino que todo en minúscula. Y si lo ha puesto con mayúscula al inicio, probablemente eso también sea otro error. Entonces, casi siempre cuando iniciamos únicamente una oración, ponemos mayúscula, cuando es un nombre de una persona o cuando es el nombre de un país o una nacionalidad o un idioma. En ese caso sí ponemos la primera letra mayúscula, pero en este caso nada más queremos completar la oración, ¿verdad? Entonces solo ponemos can't, ¿ok? Pero asegurándonos que no vaya en mayúscula, o si ponemos mayúscula, si quiere mejor póngalas todas mayúsculas, tal vez así se lo agarra, ¿verdad? Aunque quizás lo mejor sería seguir esa misma regla de ponerlo siempre en minúscula, ya que es el complemento de lo que va al medio de la oración. Teacher. Gracias. Ya. ¿Alguien dijo teacher? Sería también que a veces se fije si no le ha dado espacio, porque así me pasaba a mí, como era de escribir, le daba espacio y le daba clic y nunca salía bueno. Entonces hay que fijarse en eso. Exactamente. Ese es el otro comentario que les iba a hacer. Por veces cuando terminamos una pregunta, no sé, quizás nuestros teléfonos están programados para dar como autoespacio, ¿verdad? O por veces damos un espacio sin querer. Entonces ese espacio ya lo toma en cuenta también la plataforma. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte, ¿verdad? Para evitar esas molestias, pero en realidad no es que esté malo lo que hemos escrito, sino que nada más son detallitos, ¿verdad? Ahí un espacio a cualquiera se le va, entonces nada más hay que hacer ahí una, una, una búsqueda, ¿verdad?, del problema, pero si ya usted se aburrió de buscar, pues me escribe y yo con gusto le ayudo y prácticamente las mismas opciones le voy a dar, que fíjese que si no hay un espacio más, tal vez el apóstrofe, ¿verdad? Muchas personas eso es lo que hacen, que copian y pegan exactamente hasta la T, ni un espacio más, porque si se pone a copiar un espacio más después de la T, ahí ya se lo va a tomar como malo. Entonces tiene que ser exactamente así, porque si no, no lo va a tirar incorrecto, ¿ok? Pero sí, la idea es esa, ¿verdad? Al final se entiende lo que estamos escribiendo, nada más que con cuestiones de tecnología tenemos que ser bien cautelosos en ese aspecto y estar atentos a esos detalles, ¿verdad? Pero sí, son cosas mínimas y si se fijan, las estructuras creo que las estamos usando bastante bien, así que no creo que haya problema en ese punto, ¿verdad? Así que igual recuerde que cualquier duda, pues ahí estamos a la orden, ¿ok? Y siempre con captura en mano, como yo les digo ahí en el chat, con captura en mano y ahí vamos viendo cómo le ayudamos, ¿ok? Ok, so ahora... nada más para que se acuerde, la clase pasada vimos un poco sobre Seasons and Sports, ¿ok? Más que todo nos enfocamos en los deportes y vimos los diferentes deportes junto al verbo que le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, soccer, decíamos que el verbo que va junto a soccer sería play, play soccer. ¿Qué otro va con play? ¿Quién se acuerda? Play what? Uh-huh. Play. Play piano. Ajá, play de piano. Play, ajá. Play okay. Basketball. Play basketball, ajá. Hablando de deportes, play basketball. Play tenis. Uh-huh. Play tenis. Play soccer. Play soccer. Hay uno que se parece al soccer. ¿Cuál dijimos que era? Ajá. Basketball. Oh. Uh-huh, basketball, pero hay otro que se parece al soccer, que lo confundimos más que todo en español. ¿Cuál dijimos que era? Que en inglés softball. Que en inglés es un poco diferente porque lo juegan de otra manera. Ajá. Football. Football, excelente, ok. Play football. Decíamos que en ese caso fútbol, en el contexto americano es el fútbol americano, ok. Que tiene diferentes reglas, ok. Andan con las pelotas en la mano, entonces ahí es diferente, ¿verdad? En el caso de nosotros, el fútbol es el que jugamos como soccer, ¿ok? Así que es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Entre soccer y fútbol. Luego hay otros que van acompañados de go, que de hecho vimos dos. ¿Cuál era el primero? Bueno, vimos, quiero ver, 4, creo que son 4, ajá. Le voy a dar un ejemplo. El primero era go bike riding. Ajá. Go bike riding. ¿Cuál era otro que teníamos con go? Uh-huh. Go swimming. Go swimming. Excellent. Ajá. What is another one? ¿Cuál es otro? Go swimming, go bike riding. Ajá. Ajá. Vamos a ver cómo decimos escalar. Go hiking. Go hiking. Ajá. Hiking. Go hiking. Ajá. Go swimming. Luego hay un par de deportes sobre hielo ahí que no tenemos en nuestro contexto, pero también lo vimos por ahí. Ajá. Hockey. Hockey. Hockey es play hockey. Ajá. Pero con go. Teníamos dos. Go skin, ajá, que es esquí sobre hielo. Go skin. Y tenemos otro que es ice. Go ice. Que también lo tenemos en español, pero en patinetas. Go ice. Skating. Skating, ajá, excelente. Ok, go ice skating. En nuestro contexto, pues los chicos lo hacen con patineta, pero allá lo hacen con patines de hielo, ok. Así que esos son más que todo algunos de los verbos que teníamos que siempre van acompañados, o mejor dicho, algunos deportes que siempre van acompañados de ese verbo, ¿ok? Ya que estamos hablando del simple present y de diferentes actividades y estábamos hablando también de diferentes rutinas que nosotros tenemos, También así podemos hablar de los deportes, ¿ok? Entonces, ese tipo de estructuras lo podemos utilizar fácilmente en oraciones como estas, ¿ok? At work, I sometimes, ¿ok? Por ejemplo, en mi trabajo, I sometimes play soccer, ¿ok? No es que juguemos todos los días, ¿verdad? Pero tenemos ese tipo de actividades entre empleados, ¿ok? I sometimes play soccer, ¿ok? O muchas veces, en su caso, después del trabajo, tal vez tenga el grupo de amigos, ¿verdad? Con los que van a, no sé, a jugar cualquier tipo de deporte. Y también lo podemos utilizar de esta manera. After work, I, ¿ok? Y ahí ponemos cualquiera de esas actividades que vimos anteriormente. Por ejemplo, after work, I go swimming. After work, I play basketball. After work, I go hiking, ¿ok? Ahí puede ser cualquier tipo de actividad utilizando el verbo correcto que vimos en la clase pasada, que nos estábamos refiriendo a la sección 5.1, ¿ok? Donde tenemos un pequeño video explicando un poco sobre los sports y pues eso fue lo que hicimos la vez pasada, ¿ok? Ahora vamos a volver a practicar un tema que ya vimos anteriormente, ¿ok? Que serían las information questions, ¿ok? Sin embargo, ahora vamos a ver un par más que nos hacen falta, ¿ok? Ya hemos visto varias por ahí, vamos a repasarlas, pero vamos a ver un par más por ahí y luego vamos a hacer una actividad en grupo, ¿ok? Así que ahora espero poder hacer dos actividades en grupo con ustedes para que podamos practicar nuestro speaking, ¿ok? Así que primero vamos a practicar una pequeña conversation. So, listen to me, ¿ok? Y luego vamos a enfocarnos en cualquier parte que tenga por acá de pronunciación o de alguna palabra que usted no sepa, ¿ok? Así que vamos a escucharme. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? Mm-hmm. What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on the television, okay? Sorry, I watch them on television, okay? So, vamos a ver. Dígame o mencióneme alguna palabra que no sepan o que quieran que le repita la pronunciation. Team, atleta. Okay, athlete. Uh-huh. Athlete. Athlete. Uh-huh. Le voy a escribir aquí la pronunciación. Ups. Sería. Sería así. Athlete. Athlete. Con el acento en ahí. ¿Ok? Athlete. Athlete. Significa atleta. A really good athlete. Uh-huh. ¿Alguna otra? Ten, teacher. En la última. T-H-E-M. I watch them. Ajá. I just watch them. Solo los veo. T-H-E-M. Ajá. Solo los significa? Veo. Watch them. Los veo, pero es como decir a ellos. Los veo a ellos. Es decir, está hablando de los deportes. I just watch them. Solo los veo. Ah. Uh-huh. Es como que damos los. Uh-huh. I just watch them. Uh-huh. Los veo en la televisión. On the television. Uh-huh. Dos. And dice all dos. No dice dos que se pronuncia. Those. Uh-huh. Those. Those. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando vimos these? O creo que vieron these el módulo pasado. Que era this cuando es uno. Y these cuando son varios. En ese caso es those, pero cuando están lejos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir this cell phone, ¿ok? O puedo decir these cell phones, ¿ok? Que serían los dos, ¿verdad? Ahora, si los teléfonos estuvieran al otro lado de mi cuarto, ¿ok? Ahí dijera those cell phones, ¿ok? Those cell phones, porque no los tengo cerca, sino que están hasta allá. Entonces, es como que digamos esos, those, ¿ok? Those sports, esos deportes. Uh-huh. One more. Uh-huh. Hicieron una pregunta. En bien. Singular, ese dos sería that. ¿Cierto? Yes, that. Okay. Yes. Excellent. Ok, so lo voy a leer una vez más y luego vamos al grupo pequeño. Creo que por ahí una compañera ya nos compartió la conversación. O compañero, no sé. Gracias. Ok. Quiero ver. Ah, Miguel fue. Excelente, Miguel. Thank you. Así que lo voy a leer una vez más y luego practicamos, ¿ok? So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay. So, vamos a practicar en grupos pequeños. Recuerde, toman turnos para que una persona sea letter A y luego la otra persona letter B y luego intercambian. Okay. Vamos a tener 5 minutitos para practicar y luego continuamos con la clase. Así que por favor acepte la invitación. And let's practice. Okay. Let's practice. Adelaida, acepta la invitación, please. You are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Hoy al revés, usted comienza, después yo y los otros se quedan después haciendo eso, ¿no? Ok, está bien. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Vale, entonces, si quiero, yo soy la letra B. Empiece usted, si quiere, Midori. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Ahora se quedaría la otra pareja. Miguel y Rosa. Hi, Rosa. Miguel and Rosa, let's see. A veces tiene problemas con el internet, Rosa. O ahí creo que está. Ahorita. Ah, ok. Time. Free time, yes. Free time. Piensa en nuestra compañera. Ah, pues, Lillian. Ok, yo soy B entonces. ¿Sí? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. How you are a really good asking. When do you play? Wow, you are really good. Ashley, when do you play as this sport? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Excellent. Thank you. Nice. Good job. Ok, vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok, welcome back. So, como les dije anteriormente, hoy vamos a practicar un poco las information questions. Aunque eso ya lo vimos, parte de eso ya lo vimos, ok. No está de más que lo sigamos practicando. Y se van a encontrar con ese ejercicio, o mejor dicho, con algo relacionado a eso en la sección 5.4 y también en la sección B del examen, ok. Para que más o menos ahí vayamos viendo cómo formular preguntas de información. Vamos a iniciar con la primera pregunta. What sport do you play? Ok. Por aquí tengo un par de preguntas. Primero lo vamos a hacer de manera personal. Ok. Y vamos a tratar de identificar dónde poner la respuesta. Primero vamos a trabajar con what. Ok. Acá lo he puesto en mayúscula solo para que usted se fije cuál es la WH question. Sin embargo, a la hora de formular la pregunta, solo la W va a mayúscula, ¿ok? Porque es así como inicia la pregunta. What sport do you play? Si se fija, acá vamos a utilizar el verbo play para hacer referencia al deporte, ¿verdad? Así que vamos a poner I play. ¿Qué complemento le pongo? Dígame. What sport do you play? Basketball. Basketball. Okay. Basketball. Okay, excellent. I play basketball. Okay. Si se fija, en este caso, cuando tengo what sport, okay, me está preguntando qué deporte, ¿verdad? Por lo tanto, lo respondo utilizando basketball y es ahí donde doy la respuesta. Okay. I play basketball. Okay. So what sport do you play? Okay. Ahora me podría decir alguien, teacher, pero swimming no va con play. En ese caso, ¿qué hago? Ah, entonces en ese caso cambiamos play por go, ¿ok? Porque sería la estructura correcta para nadar, ¿ok? I go swimming, ¿ok? I go swimming. Pero, teacher, yeah, disculpe, pero en caso hagan la pregunta en sí con play. No importa, se responde con go. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, usted puede responder con go porque si se fija la mayoría de deportes llevan play, ¿verdad? Sin embargo, cuando el deporte del que nosotros queremos hablar no combina con play, pues ahí utilizamos el que le corresponde, ¿verdad? Que en este caso sería go. Uh-huh. I go hiking, I go swimming, ok. I go ice skating, ok. Ahí tenemos que utilizar el verbo que más se acople al deporte que nosotros del que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, ahorita vamos a imaginarnos que todos, ok, jugamos básquetbol, ok. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas como si fuera información nuestra, ok. Así que en este caso los estudiantes, ¿verdad? What sport do you play? Ah, we play basketball, ok. Ahí obviamente lo cambié por we, pero como estamos de manera personal vamos a decir I, ok. I play basketball. Vamos a ver la siguiente pregunta. Where? ¿Qué significa where? ¿Quién se acuerda? Uh-huh. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, excellent. So, vamos a ver. Where do you play? Bueno, aquí es basketball, ¿verdad? Dijimos basketball. So, where do you play basketball? Uh-huh. ¿Qué respuesta le podríamos dar? Uh-huh. Recuerde que tenemos que hacer una oración completa, ¿verdad? Porque cuando es una information question, brindamos la oración completa. Así que, where do you play basketball? Uh-huh. I play at park. Okay, I play basketball in the park. I play, uh-huh. I play gym. Ah, at the gym, okay. Oh, sorry, in the gym, uh-huh, in the gym. I play basketball in the gym, uh-huh. What is another place? ¿Qué otro lugar podría poner para where? Uh-huh. Patio de la casa. Oh, uh-huh. I play basketball in the patio. Uh-huh. Uh-huh, in the patio. O también decíamos que se podía decir backyard. Uh-huh. Backyard. Uh-huh. Así que también tenemos esa parte, ¿verdad? Yard, teacher. Yard. Ajá. Ajá. Excellent. Okay. The yard, ok, nice. Entonces es ahí donde estamos haciendo la respuesta de where. Ajá. En la colonia, ¿cómo sería, teacher? Ah, en la colonia, in the neighborhood. Neighborhood. Ajá. Voy a poner esas palabras que acabamos de ver. Eran backyard, o también puedo decir patio, neighborhood, que sería la colonia, ¿verdad? Incluso está en la calle, ¿verdad? On the street. Ok. On the street. Ok. Ahí tenemos diferentes lugares, ¿verdad? El contexto de cada uno. Pero de igual manera le estamos dando respuesta a where. Ok. Where do you play basketball? Oh, I play basketball in the park. Ok. The next one. What time do you play soccer? ¿Qué significa what time? ¿Quién se acuerda? De horas y todo. ¿Qué tiempo? Ajá, ¿a qué horas? Right, entonces, otra vez voy a utilizar, bueno, aquí es basketball, no es soccer. Basketball, ok. Entonces, voy a iniciar la oración siempre de la misma manera. Lo único que va a cambiar es el complemento al final, porque tengo que darle respuesta a la pregunta, ¿verdad? En este caso, le estaba dando respuesta a la pregunta con where. Ahora voy a tener casi lo mismo, únicamente que al final le voy a dar respuesta a what time, ok. Entonces sería I play basketball. Ajá. ¿Qué palabra utilizamos para la hora? In, on, in the morning. At, in the morning. At, in the morning. In the morning no es una hora en específico. Ajá. 6. Ajá. At 2 p.m. 6. Okay. Ok, me dijeron 6 p.m., 2 p.m., 6 o'clock, ok. Excelente, ok. Ahí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Uh-huh. Excelente, ok. Entonces ahí tenemos diferentes opciones que puede ser p.m., a.m., alguien me dijo por ahí o'clock, ok. Podemos mencionar las horas con el 30, ok, 2:30 o 2:30, ok. Nos acordamos de eso que vimos en el módulo 1, ok. Cuando vimos las horas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos dando respuesta a la pregunta con what time, ¿ok? Ahora vamos a ver la otra, when. ¿Cuál es la diferencia entre what time y when? Que se habla de las estaciones, creo. Ahora las estaciones, más o menos. Ajá. ¿Cuándo? De... Ajá. Pero más específicamente. Tiempo. De tiempo, ¿verdad? No es hora, que son diferentes. Tiempo y hora son diferentes. Por lo menos en inglés, ¿verdad? Time, cuando bueno, que suena casi similar, ¿verdad? Pero cuando dice what time se refiere a la hora y cuando dice when significa o está pidiendo cuándo, ¿verdad? Es decir, ya sea in the morning, ahí sí podemos utilizar in the morning, in the afternoon, at night, ¿ok? Incluso podemos utilizar un día de la semana, ¿se acuerdan? Por ejemplo, on Monday, on Wednesday, on Sunday, ok. Entonces cuando tengamos eso, fácilmente podemos hacer la pregunta con when. Entonces, I play basketball, ya voy a cambiar ese de soccer. When, ¿cuándo le pongo? I play soccer, I play basketball. In the afternoon. In the afternoon, ok, excellent. Uh-huh. Si se fija, para todas, ¿verdad? Va hasta el final la respuesta, ¿okay? Así que es nada más de identificar con qué termina la oración para que nosotros sepamos qué tipo de pregunta vamos a hacer, ¿ok? When do you play basketball? Oh, I play basketball in the afternoon. Vamos a ver, esa la acabamos de ver hace poco. Teacher, disculpe. Dígame. Ajá. En esa de Hope que es como ¿qué? ¿Quién? Creo. O who creo que se pronuncia. Ya porque a, en la traducción aparece con como OMS, algo así. Ya vamos a ver la de who y me dice porque no estoy al tanto de la traducción. Ajá. Ajá, ajá. La frecuencia. Uh-huh. Ok, vamos con la de how often, ¿verdad? How often. Ajá. La frecuencia. Vamos a ver cuáles son los frequency adverbs que tenemos. Dígame algunos. You never. Ajá. Ajá. Sometimes. Ajá. Sometimes. Usually. Ajá. Hardly ever. Ajá. Always. Excellent. Okay. Perfect. Okay. Entonces, excellent. Entonces, cada vez que tengamos una pregunta con how often, así como lo estuvimos practicando anteriormente, respondemos con un frequency adverb. Ahora, ¿pongo el frequency adverb, al final o dónde lo pongo? Después del pronombre. Excelente. Entonces sería después de I, ¿verdad? I. Voy a poner toda la oración. I play basketball. Ajá, y me dijeron que el frequency adverb va después del sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál le pongo? Uh-huh. Sometimes. Ok. Ah, sometimes, ok. Esa es una de las pocas que puede cambiar de posición, ¿verdad? Recuerde que puede ir al inicio, ahí donde está, donde normalmente van todos los frequency adverbs, o puede ir hasta el final, ¿verdad? Pero ya cuando utilizamos usually, nada más ahí, ok. I usually play basketball. I never play basketball. I often play basketball, ok. Así que si se fija, a diferencia de las demás van al final, pero esta tiene una posición específica. Dígame. Yo vi una oración que decía, siempre de una conversación decía, usually at about 1 o'clock. Uh-huh. Ya, yeah, también se puede. Sin embargo, la que más cambia de posición es sometimes. Uh-huh. Uh-huh. El problema es que usually no lo puedo usar al final. Por eso es que no les quise mencionar la de usually. Ajá. Para que no confundamos el sometimes con el usually. Pero sí, también usually se puede al inicio, solamente usually no se puede al final. Uh-huh. Pero sí, se puede. Uh-huh. You can do it. Ok. All right. Ahora vamos con una nueva. Tenemos who. Who se refiere a persona. Ok. Se refiere a la persona. Y cada vez que tengamos una pregunta con who, vamos a tener un elemento extra que es with, ¿ok? Entonces, la pregunta va a ser así. Who do you play soccer with? ¿Ok? Who do you play soccer with? ¿Por qué está with al final? With está al final por la simple razón de que nos ayuda a hacer nuestra oración. Vamos a ver. ¿Cuál sería el sujeto de la oración? Así como en todas las demás. I. Ah, ok, I. ¿Cuál sería el verbo? I play. Ajá. The complement. Soccer. I play soccer. With. Ok, entonces, si se fija, esta oración, I play soccer, va muy similar a la estructura de la pregunta. You play soccer with. Entonces, este with está al final porque nos quiere decir que cuando escribamos la oración, cuando respondamos esa pregunta, with va a tener la misma posición que tiene en la pregunta. ¿Ok? Entonces, I play soccer with, y luego pongo la respuesta de la persona. ¿Ok? Ahí puede ser cualquier persona, ¿verdad? Aquí nada más por rellenarlo le voy a poner I play soccer with my friends. ¿Ok? Entonces, with está al final porque la pregunta con who espera que usted siga el mismo orden que tiene la pregunta, ¿ok? Obviamente en la orden de oración, ¿verdad? No así que ponga who do you al inicio, no. Eso es nada más para la pregunta, pero cuando usted responda, este tipo de preguntas espera que usted siga este mismo orden, ¿ok? De hecho lo voy a subrayar para responder esta pregunta, ¿ok? Nada más ahí cambiando el sujeto, ¿verdad? Porque el sujeto obviamente va a ser diferente porque en una conversación personal usted responde con I, ¿verdad? So, who do you play soccer with? Ah, I play soccer with my friends, ¿ok? Así que esta es una de las pocas que lleva en las que lleva una preposición al final, ¿ok? Pero justamente va por esa razón, que la pregunta espera que usted responda con el mismo orden. ¿Ok? Con el mismo orden. ¿Y dónde está la respuesta? Ah, my friends. ¿Ok? My friends. So, ahí tenemos otra más que podemos agregar a nuestra lista de information questions que podemos utilizar. ¿Ok? Who do you play soccer with? Ah, I play soccer with my friends. ¿Ok? All right. ¿Alguna duda sobre las information questions? No. Ok, le voy a dar rápidamente que lo vuelva a revisar. Dígame. Uh-huh. Si solo se quiere referir a amigas, siempre friends. Yes. En este caso, friends no tiene género. Uh-huh. Friends no tiene género. Uh-huh. Yes. O sea, también podríamos decir girlfriends. Solamente que separado, ¿verdad? Si no diría novias, ¿ok? Si no sería, okay. Ajá, amigas, mujeres, ¿verdad? Girlfriends, ajá. Que también se puede, ¿verdad? All right. Perfect. No problem. Así que otra vez, veamos what sport, where, what time, when, how often y who, ¿ok? Quiero que recuerde bien cómo respondemos esas preguntas, porque vamos a hacer una actividad ahorita en grupitos, ¿ok? Entonces, acá tenemos a nuestra nueva amiga Christy, ¿ok? Ella es Christy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestra amiga Christy, ustedes van a trabajar nuevamente en grupos y van a responder las siguientes preguntas, ¿ok? No sobre ustedes, sino que sobre Christy, ¿ok? Pensando que ustedes conocen a Christy, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es similar a la que teníamos anteriormente. What sport does she play? ¿Ok? What sport does she play? ¿Qué quiere decir? ¿Qué deporte juega ella? Ahora, le voy a dar nada más esta pista. Cuando respondemos preguntas utilizando ya una tercera persona, recuerden que tenemos una regla de tercera persona en presente. ¿Cuál es esa regla de tercera persona? Uh-huh. Se le agrega S al verbo. Ah, le agrego S al verbo, ¿verdad? Entonces, nada más le voy a dar la primera. She plays, ¿ok? Y usted va a poner qué deporte es, ¿ok? Ahora, ese deporte lo tienen que decidir en grupo, ¿ok? No es el que Sara quiera y el que María quiere y el que Iris quiera. No van a tener oraciones diferentes, sino que como grupo tienen que decidir, ok, ¿qué deporte le ponemos? Ah, ok, y así entre todos dicen, ok, pongámosle voleibol, ok. Ah, ok, escribimos voleibol, ok. Su primera oración tendrá que ser, she plays voleibol, ok. Ahora, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle, she plays baseball, ok, nada más un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a las demás preguntas, lo que está en rojo, usted la va a cambiar por el deporte que usted eligió. Es decir, que si usted puso, play basketball, por ejemplo, todas las preguntas tienen que ser con basketball. Acá yo le he puesto voleibol solo por ejemplo, ¿verdad? Pero todas las que están en rojo van a cambiar por el deporte que ustedes eligieron. Si ustedes pusieron soccer, ah, entonces todas las preguntas tienen que ir con soccer, ¿ok? Y como grupo van a elegir cuál es la respuesta para cada una de esas preguntas, ¿ok? Todo tomando en cuenta como si usted conociera a Christy, ¿ok? Así que véala bien y diga, ok, ¿qué le gustará a ella? Y todos van anotando ahí la misma respuesta para todas las preguntas, ¿ok? Al final, cuando regresemos del grupo pequeño, les voy a pedir que lean unas cuantas oraciones para ver que hayamos practicado cómo responder todas estas preguntas, ¿ok? Así que recuerde, el deporte que ustedes elijan al inicio, con ese mismo deporte tienen que ser las demás preguntas, ¿ok? Así que, y recuerde de incluir la S en el verbo, ya que estamos hablando de third person singular, ¿ok? Así que ese es un detallito muy, muy importante para estas oraciones. Anteriormente no pusimos S porque estábamos hablando de nosotros, pero ahora estamos hablando de otra persona, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que utilizar la letra S, ¿ok? So, le voy a dar 6 minutos para que respondamos las preguntas, ¿ok? Así que recuerden, todos tienen que tener las mismas respuestas y oraciones completas, please, ¿ok? Oraciones completas. Así que aquí vamos. Por favor, acepten la invitación. And let's practice, ¿ok? What sport does she play? ¿Qué deporte podemos colocarle? ¿Qué dicen? ¿Podría ser esquiar? Ok, ahí podríamos ponerle entonces go. She goes skiing. Oh. Ahí vamos a tener que cambiar el play por go. Uh-huh. Uh-huh. Sería what sport does she go, ¿verdad? No, la pregunta, la primera no puede cambiar. La respuesta. Así es. Ah, ok, respuesta. Ok. ¿Ah? Ya para las demás preguntas, sí vamos a tener que poner go. Ajá. Ok, entonces sería she goes. She goes skiing. Ajá. Skiing. Okay, como para... teacher, disculpe, skiing. Skiing, permítame, lo voy a escribir por aquí. Skiing. Ah, ok. Thank you. Ahora las demás vamos a tener que cambiar el verbo. Porque todas están con play. Entonces sería who does she go skiing with? Solo le ponemos go. Ajá. Who does she go skiing with? Ajá. Skiing with. Ajá. ¿Con quién le van a poner? Todos se referían al mismo deporte, ¿verdad, teacher? Sí, todos serían con go skiing, porque ese es el que eligieron. Ajá. Okay. Ajá. Who does she go skiing with? ¿Con quién va a esquiar ella? ¿A quién le van a poner? Puede ser she goes skiing with her sister. With her sister, ok, excellent. Uh-huh. Ahí todo va escribiendo esa respuesta, ¿verdad? She goes skiing with her sister. Ajá. Where does she play tennis? Where does she play tennis? Uh-huh. Where does she play tennis? Uh-huh. She play tennis in the park. Ok. Ahí nada más acordémonos que el verbo siempre hay con S, ¿verdad? Pero únicamente para la respuesta. She plays tennis in the park. En la pregunta no le ponemos S porque ya lleva el auxiliar que es does. Ajá. Pero la respuesta sí tiene que llevarlo. She plays tennis in the park. In the park. Ajá. Excelente. Does she play? She plays. No. She sometimes play baseball. Mm-hmm. She sometimes plays baseball. Uh-huh. She sometimes plays baseball. Excellent. Nice. Ah. Yes, where is donde? Where do she play? Ah, sí, perdón. Uh-huh. Entonces sería en court, cancha. No sé cómo se pronuncia, pero es C-O-U-R-T. Yes. Sí, court. Court. Uh-huh. Sería she plays in the court. She plays what? ¿Qué juega? She plays softball. Softball. Ah, okay. She plays softball in the court. Uh-huh. She plays softball court in the morning. Están con where, ¿verdad? Ajá. Ajá, sería nada más donde. Ajá. Ajá. Vale, entonces, how often does she play softball? Uh-huh. Podemos poner usually. ¿Dónde va a ir el usually? Después de she. Ajá, she usually. Ajá, she usually. Sería she usually plays in the court. Uh-huh. Así, teacher. Yes. Uh-huh. Así, teacher, plays está bien. Softball. Yes, así está bien. Bueno. When Okay, excellent. All right. Entonces, creo que estamos bastante bien, ok. Mi idea es que logremos identificar, ¿verdad? El tipo de respuesta que vamos a dar de acuerdo a la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Entonces creo que lo hicimos bastante bien. Lastimosamente por el tiempo no vamos a poder escuchar todas sus respuestas y lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? Así que guarde su lista de oraciones por ahí. Mañana vamos a iniciar con eso, ¿ok? Escuchando las respuestas que le dieron a esas preguntas, suponiendo que conocemos a Christy, ¿verdad? Por lo pronto, nada más déjenme mostrarles la sección 5.4 en la que tenemos una pregunta por acá, ok, tenemos varias conversaciones, siempre tenemos A y B, ok, por lo tanto ahí vemos el tipo de pregunta que tenemos, ok, y responde, o mejor dicho, seleccionamos la mejor pregunta, la mejor WH word para la pregunta que tenemos por ahí, ok, casi siempre tenemos que ver cuál es la respuesta, ok, que tenemos después de la pregunta, para decidir cuál va a ser la mejor pregunta para esto, ¿ok? Siempre hay que fijarnos en lo que está después de la pregunta, para que se nos dé una idea de qué tipo de pregunta podemos hacer, ¿ok? Igual en algunos casos, por ejemplo, en el caso del número 2 que dice often, ya usted sabe con qué tipo de pregunta va con often, ¿verdad? Entonces ahí usted fácilmente selecciona la mejor opción, ¿ok? Así que ahí nada más es de ver la respuesta para seleccionar la mejor pregunta. ¿Ok? En este ejercicio no tenemos que escribir preguntas, pero en el examen final sí hay una parte en la que tenemos que escribir preguntas. ¿Ok? Así que, por favor, recuerde que el día jueves tenemos que terminar la plataforma antes de medianoche, ya que ese es el tiempo límite que tenemos para poder terminarla. ¿Ok? Recuerde que durante esta semana usted puede ir tratando de avanzar en la plataforma. En esta sección, si mal no recuerdo, tenemos únicamente 3 ejercicios, por lo que usted fácilmente los puede hacer ahora o incluso puede empezar a hacer el examen sin ningún problema. ¿Okay? Recuerden que entre más rápido avancemos, mejor, y así solo nos vamos quedando practicando acá en clases. ¿Okay? Así que cualquier duda, recuerde tomar screenshot al ejercicio con el que necesita ayuda. Yo con gusto estaré pendiente ahí del teléfono para poder responderle lo más rápido que pueda. ¿Okay? Así que, thank you so much. Nos vemos el día de mañana and have a good night. Okay, bye bye. Good night, bye bye. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. See ya.